Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Hyrule Warriors. Estamos ya en el jueguito para empezar lo que viene siendo la demo, porque claramente va a ser la demo lo que podamos jugar. Voy a ponerlo en nivel normal. ¿Quieres empezar la configuración? Podrás cambiarla más tarde. Pues sí, vamos a darle con esta configuración, vamos a darle en normal, a ver cuántas horas, no, yo creo que será una horita o así, lo que me deje jugar la demo. Más o menos, calculo eso. A ver qué nos depara este jueguito. Tiene muy buena pinta. Es la demo del nuevo Hyrule Warriors, la era del cataclismo, ¿vale? Básicamente es esa. A ver qué pasa. Hola. Ahí está. No vamos a omitir nada. Hyrule y me metí. Claro que sí, Mayra. Claro que sí. Es la demo del nuevo juego que sale en noviembre. Que aparte son con los mismos gráficos que el Breath of the Wild, así que espectacular. Este tipo de juegos a mí me molan. Porque, por ejemplo, el Fire Emblem Warriors me moló mucho. Lo subí al canal, me moló bastante, la verdad. Esto es como lo que pasó hace 100 años. Ahí cae esto. ¿Qué es eso? No lo identifico. La era del cataclismo. Tururum, tururum. A ver, a ver. Esta red. Ah, no lo había identificado, tío. No lo había identificado. Protegeré a todo el mundo. Protegeré a todo el mundo. Claro que sí. Voy a tener que comprarlo. Aquí estaré al pendiente. Yo no sé, yo en principio no creo que lo pille. Lo voy a probar, depende de cómo esté la demo, me lo pienso. En principio no es mi intención hacerlo. ¿Quién es esto? ¿Quién es este? Porque no lo conozco. No salió este en el Breath of the Wild, yo creo. Pam, 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 pam. La historia de los elegidos. De un pequeño guardián que viajó a través del tiempo. Y del gran cataclismo al que se enfrentaron. Ese guardián no sale en Breath of the Wild, que yo sepa. Ganondorf. La era del cataclismo. Hyrule Warriors. Vale, 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 vale. A ver esto. ¿A dónde nos lleva? Turu tuturu. Rey Rhoam. Audaces soldados. Me temo que Hyrule se enfrenta a un peligro sin precedentes. Han pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos la profecía del retorno de Ganon. Hemos desenterrado a las bestias divinas y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados, mas mucho me temo que todavía no es suficiente. Huestes de monstruos asolan nuestras tierras en un ataque sin precedentes. Avanzan raudos hacia el castillo de Hyrule, que corre peligro de caer en sus garras. Ante esta disyuntiva, frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental. Ese será el primer paso para defendernos. Vamos allá. Lo tendremos. Gracias, Miguel, por compartir. A ver, sabemos que perdemos, en verdad, en este juego. A ver, a ver. Preparar la siguiente carga. Ataque normal. Ataque fuerte. Se puede usar la parabela. Fua, qué guapo. Si quisiese apuntar... Ah, disparo como 3 flechas del tirón. Muchas gracias, Miguel, ¿eh? Experiencia. Rana rauda. Adelante, cerrad las puertas. Tenemos que lograr que la horda se divida. Perfecto, perfecto. A ver, ya hacia dónde... Ahí. Yo quiero ver muchos más monstruos. Hay que bajar la guardia. Nueva misión. Vale, tengo que ir a por el goblin este. Ya sé que es Moblin, ¿eh? Ahora, Arthur. A ver, tengo que ir ahí. Me paso que vamos para ahí, ¿no? Nos llevamos unos cuantos. Rana rauda. ¿Cuál es el gordocho? Está como más para... Ah, es este. Fijar objetivo, vale. ¿Cómo puedo saltar? Así. ¡Ah! Mierda, mierda, mierda. Me quita ahí medio corazón. Lo rematamos. Muérete. Éxito. Perfecto. Si podemos también surfear aquí. Espectacular. L y B para objeto sanador. El caballero ha vencido un Moblin. Otro valeroso, claro que sí. Pero si ya... Ah, vale. Tengo que ir a los puntos amarillos. Tengo que dejarme de esto. Vamos a ir corriendo aquí. Vamos, vamos, vamos. Hay que tomar los puestos. Buah, qué salvajada, ¿eh? Hacía tiempo que no jugaba esto, ¿eh? Este tipo de juegos, desde el Fire Emblem, la verdad es que creo que no los había vuelto a... No lo he vuelto a jugar. Fire Emblem sí que alguna vez, como Asa... Realmente la historia es la misma. Vamos a matar a este. Venga, quiero rematarlo. Perfecto. Es nuestro. Vale, tengo que ir por aquí. Voy a ir a aquella de ahí. ¡Qué historia aquí, eh! preparadito un té para tomarme. Al rico té. Uy, 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 uy. Impa. ¿Cómo has cambiado, amiga? Bueno, ¿cómo has cambiado tampoco? Ahí tenemos. Se activa esto. Wow, 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 wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? Ah, que saca una de las torres. ¿Una torre? Ha sido este. ¿Yo puedo subirme a las torres? Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué? Toma. ¿Puedo trabajar con él? ¿Con ella? Sí. ¿Cómo? La piedra Sheikah, ¿sí? Tómalo. Vale. R y... ¿Pero cómo las lanzo? Quiero lanzarla. Ah, vale, 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 vale. R y A. El témpano. Va, pero esto me interesa poco ahora mismo. Contra estos. Vamos a meternos aquí a por todos estos. ¡Oh! Sí, hay cofrecitos también. Que hay que destruir, entiendo, por lo que veo. No puedo escoger otros personajes por ahora, al menos. No puedo hablar con Impa. Vamos a ver el otro puntito. Vamos a ir por aquí, vamos a correr. Vamos a quitarnos estas sorditas. De camino. Subo de nivel. Vale, pues vamos a seguir por aquí. Lucen bien. Entretenido igual que el otro, pero con mucha historia. No, a ver, este... El otro Hyrule Warriors no lo he jugado, ¿eh? Vamos a ver a... A ver, es que... ¿Cómo puedo ver el mapa, tío? ¿Me dejan ver el mapa? Vale, si voy por aquí a la derecha... Puedo ir aquí a la derecha y bajar. Pero si sigo de frente... Creo que voy a seguir de frente. Vamos a seguir de frente. Ir al punto que me están indicando por aquí. Mientras me puedo tomar un té. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Eh! Si podemos enfrentarnos a esto. ¿Está muerto? Sí. Si les sigo golpeando... Mira, estos... Las gelatinas. No sé para... Los materiales para qué nos sirven. Luego lo descubriremos. Estoy empezando más que nada porque es la demo. Así que, amigo, sí, está empezándose. Vamos a lanzar unas bombitas. Vale, este puesto de control está ya casi tomado. Vamos a lanzar unas bombitas. Y tenemos aquí un grandullón. Tómalo, conquistado. Esto ya está conquistado. Vale, me dan aquí esto, pero está conquistado. Vale, vamos a ir a por el otro. Un monstruo peligroso. No, no, por ahí es. Por aquí. Por este. Puedo cambiar de personaje. Por ahora no voy a coger a Impa. ¿Qué tal, José? Sí, es la demo. Si estos están aquí camuflados, que me quieren... me la quieren liar. A ver, ¿os atrevéis a entrar o hasta que llegue yo no os vais a... contra enemigos? Majestad, tenemos noticias al oeste, informan. ¡Fua! ¿Y estos? Como me encanta a mí matar con bombas, tío. Es que me flipa. Tómalo. Y ahora entro aquí y le doy a la A. Y todos fuera. Sí, es la que sacaron hace unos días. Me lo dijo ayer un seguidor. Y sí, la verdad es que ni se me había ocurrido. Pero la demo la sacaron el otro día en el Nintendo Direct, ¿puede ser? Wow. Vamos a por el grandullón ya. Oh, no le he dado. Lo del témpano todavía no lo tengo controlado, ¿eh? Se nota, creo. Éxito, perfecto. Conquistado. Vale, tengo que ir. Unos moblins han aparecido, pero es por el otro lado. Es Zelda, solo que no es el Breath of the Wild. Nueva misión, vamos para ahí, a la nueva misión. A ver, aquí hay un grandullón. ¡Ah! Un grandulloncito de estos, ¿eh? Vamos a esquivarlo, aquí bien. ¡Ay, qué perro! Manzana asada, más a una manzana. Le matamos. Vale, vamos a por los Moblin. Estos, tras el... ¿Qué dices? ¿Hay también de estos? La cosa de hielo que sacas es solo para elevarte. No lo sé, antes congelé a algunos. No sé si los congelé de casualidad o los congelé porque había que... ¡Buah! Vale, ¿dónde están los grandullones? Están para el otro lado. ¿Qué es este cofre? Un cangrejo que me dan. Ah, le podría congelar ahí. Se nos acercan dos de estos. Y no se lo he esquivado. Serie de ataques. Esa es buena combinación, eh. Llega Impa, pues sí, está aquí Impa. Vamos a cambiar a Impa a ver cómo luce Impa. Vale, ZR X. Y... a ver. ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapérrimo, tío! Vamos a coger a Impa, pero para curarla. Creo que para curar es a la B. Perfecto. Nos falta uno de los goblins. Aquí está. ¡Buah! Que nos lanza... se pueden congelar, ¿eh? Seguro que se pueden hacer más combos de los que yo soy capaz de hacer. Mierda. Explosión también con esta. Joder, nos caza, eh. A ver, quiero hacer una combinación con Link, pero no me está dejando, eh. Ataque combo. Vale, rematar. Ahí está. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Bravo. Primera fase parece que lo hemos conseguido. ¿Qué tal, Derlis? Artur. A ver, depende del personaje, harás unas cosas u otras. La batalla de la llanura de Hyrule, victoria. Siguiente, vamos a ver hasta cuánto nos dejan jugar. Esto que 17. Daño 2% KO100, materiales de combate encontrados. Va, por ahora vamos a dejar esto. Y esto, probabilidad de obtener objetos sanadores, pues vale. Novedad, todos son novedad. Siguiente. Ahora empiezo a jugar. Cuando puedo, sobre las 10 hora española, pero hoy estuve grabando un par de vídeos y haciendo otras cosas, así que... Este juego es la demo, esto es la demo, ¿vale, Miguel? No, no es gratis, costará 60 euros el juego definitivo. Mira, Zelda. Nuestra querida amiga Zelda. Os habéis hecho un gran trabajo. ¡Hyrule! Zelda. Menos mal. Me alegra que hayas regresado sana y salva. Sí, Alteza. Prunia acaba de darme la piedra Sheikah. Oh. Oh. Vaya. La piedra Sheikah. Estuve esperando que empieces, pero no sabía que era empezabas. Hoy he empezado más tarde, y voy a jugar solo esto y solamente una hora voy a estar. Es decir, me queda una media hora más. Vale, hoy he empezado más tarde porque quería hacer otras cosas. En él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo, desde los momentos de caos provocados por el cataclismo, con la intención de salvar a Zelda. Impa pidió permiso al rey Rhoam para que los expertos en reliquias Prunia y Rodberg examinaran tanto el guardián como la torre que había aparecido de la nada. El monarca dio su beneplácito. Mola que esté doblado todo, tío. Link, caballero de Hyrule, te encomiendo la misión de proteger la torre que ha aparecido, ya que es un importante punto de la batalla. Además, merece el poder de que este guardián capaz de viajar en el tiempo nuestra confianza. Averígualo junto a los investigadores. Que la diosa Ilia te proteja, Rohan, tal de Hyrule. Todos los días estás en live, ¿verdad? Eso intento, no siempre lo logro, pero eso intento. Hay algunas veces que por la mañana tengo que hacer otras cosas y demás y no puede ser. Impa, vale. Es exactamente el mismo mapa. Aparecen misiones. Vale, mapa de Hyrule. Recorre Hyrule, resuelve cualquier problema. Buah, es que brutal, ¿eh? Si es el mismo mapa... Va a ser brutal este juego, ¿eh? Camino al laboratorio. Vale, y podré escoger aldea, luz familiar. Esto es una comida caliente. Escuela de esgrima. Cierta espadachina desea abrir una escuela de esgrima. Enseñar... Vamos a esto. Vamos a avanzar. Y creo que hoy voy a jugar una horita y ya está. Puedes cambiar el equipo de los miembros de tu grupo, una opción grupo, cambia a los integrantes de tu grupo pulsando más del mapa. Vale, vamos a marchar. Ahora solo tengo estos, pues solo tengo estos. Mi intención es pasármelo esto con Link. Pero bueno, a ver cuánto nos dejan. Más sobre el misterioso guardián y acompañada de Impa y Link, que sería su guardaespaldas, emprendió el viaje hacia el laboratorio donde Prunia y los demás aguardaban. Sin embargo... consejos. Los consejos aquí recogidos te serán útiles. Se avecinan buenos... Los buenos caballeros no deben dejar jamás. Vale. Puesta avanzada. Espada de Link en la... Tensar el arco. De flechas preparadas. Vale, bombas remotas. Ok. Vale, ya puedo dar la continuidad. Ah, esos son pantallas de carga. Vale, chicos. Siguiendo tan obstinadamente. Tengo canal de YouTube, sí. Se llama Milu Games. No hay manera. Tienes... Tienes las redes sociales ahí. Vamos, Link. Un guardián. ¿Por qué os ha atacado? Bien, más están controlados, amigos. Monstruos también. Nueva misión, vamos a matar a este Moblin. Bien esquivado, para Vela. Oh, me ha dado ahí. Mierda, no le he dado. Aquí no afecta lo de darle a la cabeza para que se queden tontitos. Pero yo quería enfrentarme al guardián, tío. Es el que me atacó. Digo yo, ¿no? Ayuda a Zelda. ¿Cómo hago para esto de Zelda? Que tengo aquí. Ah, vale, está esto. No puedo usarlo ahora. ...55 caos. RX, paralizador. Vamos. Un Invocatus de hielo. ¿Por qué no me deja fijarlo ahora? Mierda. ¿Y lo matamos con esto o qué? Sí, derrota. Vale, esta está aquí... Ah, es que estamos en un punto aquí, vale. Es que la celda... ¿De qué vas, tía? Eso lo he hecho bastante mal, ¿eh? RB. RB. Conquistado. Se nos está yendo Zelda, tío. Aquí, aquí, pero guardián quiero con Link. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Evita enfrentarte al guardián. No he entendido esto. He corrido por aquí abajo. Huye del guardián mientras proteges a Zelda. Mierda, me pilló. Vale, se supone que... ¿Hacia dónde nos dirigimos? Se supone que es aquí. Ya... Esto no sé. Un español, ole, ole. ¿Qué tal, Fernando? Ahora hacia dónde tengo que huir. Nueva misión, activa los guardianes. Tengo que ir para arriba. ¿Puedo ir por aquí? No está esto... Ah, sí, está aquí. A ver. A ver. Me estoy perdiendo. Como que tengo que ir aquí. Activa los guardianes desenterrados. No entiendo. ¿Tengo que cortar esto o qué? ¿Cómo los activo? Si no puedo saltar ahí. Ah, espera. No lo pillo, tío. Aquí se supone que hay un bichejo. ¿Cómo activo esto, tío? ¿Me persigue o no? Ah, ya veo el mapa, tío. Ya he visto en el mapa. Vale, 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 vale. Ya lo he visto, ya lo he visto. Vale, es que... Fuá. ¿Eh? Vale, perfecto. Vale, vale, es que tengo que venir por aquí. Vale, vale, pensé que era ahí y tenía que haber hecho algo. Activar esto, no sé cómo. ¿Tengo que traer al otro hasta aquí o qué? Ah, no, que no he llegado. ¿Por qué no se me fija ahora? Me dejas, tío. ¿RY? Deja de volar, pesado. A ver, invocantes. Estás tocando la moral, ¿eh? ¿Y la Impa dónde está? Derrotado. Cetro eléctrico, vale. Vamos a tratar de curarnos. Nos vamos a acercar a él y damos a la... Y todos estos a morir. La mitad de la vida fuera. Me hizo la carga. No mola, ¿eh? Que me hagas la carga, ¿eh, amigo? Rematado. A ver. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Vale, no es aquí, es ahí. Activar. Lo activamos. Vale, 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 vale. Parecen nuestros ataques surgen efecto. Perfecto. Moblin está atacando. ¿Puedo saltar por donde? Saltar. ¡Eh! Digo, no me deja activar la parabela. Ya puedes controlar a Zelda. Yo me ocupo, Link. Uy, qué guay. Uy, qué guay esto de... Ahora. Lo conseguiré. Allá voy. Estoy bien. Mola, ¿eh? Quiero ver cómo es el ataque con Zelda. Uy, 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 uy. Y hay un móvil eléctrico ahí, ¿eh? Uy, un móvil... ¡Uh! ¡Qué pedazo bomba! ¡Fua, qué guay! Necesito esto. ¡Explosión! ¡Fua, qué chulo, chaval! Mierda. Vamos a ver el ataque de Zelda, cómo es. Nos acercamos a él. ¿Foto? Pero qué mierda de ataque es esto, tío. Tenía que haber hecho algo más. Ahí está conquistado. Vamos a enfrentarnos. No me gusta mucho Zelda, ¿eh? Mierda. No le doy, ¿eh? Apenas le doy. Ahí le hacemos bastante dañito, bastante dañito, bastante dañito, bastante dañito. Bien, 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 bien. El témpano aquí. No me ha dejado. Necesito esto. Mola, lo de las bombas mola, ¿eh? Necesito esto. Explosión. Lo de las bombas con Zelda está súper cheto. Lo conseguiré. Y... Por fin ha caído el enemigo. A ver, ¿me das? Me da esto, vale. Explotan, vale. ¿Y dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Vale. ¿No es este? ¿No? ¿Es hacia aquí? Ah, vale, que primero tengo que defender esto. Pues vamos a hacer lo de las bombas. Que hasta que no controle esta parte... Necesito esto. ¡Explosión! ¡Eso es! Mayra, wow. Y no le mata con esa bombaza. RX, vale. Vale, conquistado. Y ahora sí que ya me dejará activarlo. Vale, 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 vale. Que primero hay que hacer uno, después otro. Vale. Nosotros nos podemos tirar por aquí. Sí. ¿Qué dices? No, no. Guía al guardián. Hasta aquí. Vale, tengo que ir a por él y traerlo hasta aquí. Ven hasta aquí, amiguiño. ¡Dejar de pelotar, dejar de pelotar! No, estoy yendo en dirección contraria, soy bobo tonto. A ver, por aquí, es por aquí. ¿Me sigue o no me sigue? De la que me he librado ahí, ¿eh? Vale. Y me da, y me da. Tengo que comer... Vamos al guardián, está aquí, vale. Vamos a ver. Éxito. Vence al guardián. No. A ver, es que esto está muy cheto, ¿eh? Esto está muy cheto. Oh, me de... Fue el guardián, ojito, ¿eh? Es que no soy capaz, ¿eh? No. No tengo más, ¿eh? No le bajó... Es que apenas le bajó la vida, tío. Mierda, mierda, mierda. A ver, con esto... Rematar. Vale. Perfecto. Pero Link no estaba con nosotros, tío. Me hubiese gustado... Link... Guay. Zelda no tan guay, ¿eh? Impa también bastante guay. Se ve muy bien el juego. Hay otro guardián aquí, eh. Hay otro guardián. Que nos la quiere liar. Vale, victoria. Siguiente. Espectacular la comidita que conseguimos. Y antes de seguir con otra fase, pues... De energía ancestral. Esta tecnología es la repera. A ver el Robert. Estamos ante un modelo de guardián nunca visto hasta el momento. Qué personaje es siempre. ¿También se desgastan las armas? Pues no lo sé, ¿eh? Creo que sí, porque te da opción de escoger. No he jugado otro Hyrule, ¿eh? Entiendo. Por eso Warrior. Hemos podido usar la piedra Sheikah. Además, en su interior se esconde algo. Una información valiosa de nuestro interés. Uy, uy. ¡Hola! ¡Chupi chuli! Prunia. Qué cambiada está, ¿eh? He rescatado algunas imágenes de la memoria del guardián. Oh. Pum, 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 pum. Sí, no hay duda. Es el castillo de Hyrule, justo después del regreso de Ganon. Hemos podido extraer información de su memoria, pero una gran parte está dañada. Aunque, si seguimos analizándolo, quizá descubramos más cosas. Así que es el aspecto del castillo tras el regreso de Ganon. Si esto pasara, ya nadie podrá salvar el reino. No bastarían todas las medidas tomadas hasta ahora. Conseguir confinar el cataclismo. Ese es mi cometido. Vale, vale, vale. Vienen del Zelda. Esto viene del Zelda Breath of the Wild para atrás. Era esencial hacerse con la espada destructora del mal, despertar el poder que dormía en la princesa de Hyrule y controlar las 4 bestias divinas que se habían desenterrado en distintas regiones. Mas el bosque Korok, donde duerme la espada destructora del mal, se encontraba bajo el dominio de los monstruos, y el poder de Zelda aún no daba signos de haberse despertado. El rey Rhoam, inquieto por el destino del reino, envió urgentemente a Zelda con la misión de encontrar a los únicos capaces de pilotar las bestias divinas. Junto a Link, nombrado caballero guardián por sus propios méritos, partió en busca de los 4 elegidos. ¿Pretendes deambular por el reino con esa misteriosa reliquia siguiéndote? Así es. Tras consultarlo con Prunia y Rodberg, creemos que sería adecuado porque... Lo diré solo una vez. deber manda. Prométeme que no descuidarás tu obligación. Lo harás, ¿verdad? Sé muy bien cuál es mi papel, padre. Y cumpliré con mi deber, lo juro. Lo juro. ¿Controlaremos a Rhoam en algún momento? No en la demo, claramente no, pero a lo mejor sí en el juego. ¿Se controla Zelda? A ver. Zelda. Vale, pues con esta imagen de Zelda lo vamos a ir dejando por aquí. Chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Primera horita de la demo del Zelda, bueno, del Zelda, del Hyrule Warriors, de la era del cataclismo, que sale el día 20. Bastante guay, se ve muy bien, muy entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.